Buenas, buenas, vamos a estar aquí en Virtual Retro Heroes y soy Roger y os doy la bienvenida a todos a un nuevo stream, a una nueva noche de Animal Crossing. Hacía un mogollón de días que no jugábamos Animal Crossing, o por lo menos yo, o por lo menos me da a mí la sensación de que no jugamos Animal Crossing desde hace muchos días. En todo caso, hoy es el día que os enseño los progresos que hice la última vez fuera de cámaras, que fueron unos cuantos, por lo menos visualmente fueron unos cuantos. No son muchos ni muy grandes, pero empiezan a asentar un poco todo lo que es la isla de Asobo hacia una organización y una estrategia visual bastante, bastante más guay. Hombre, manzanero, ¿qué tal? ¿Te va a tocar pagar? A pagar. Bueno, pues nada. Pues nada. ¿Y si no quiero qué? ¿Eh? ¿Y si no quiero? A ver, vamos a pagarle a manzanero. ¿Le pago con dos cartas en vez de tres? Estaría muy bien también. dicho esto... Vamos a encender las luces. Buenos días, señores. Buenos días, mundo. Vamos a despertarnos, que somos unos vagos aquí encerrados. Y una cosa que tengo que hacer es una regadera antes de empezar, porque se me ha roto. Planta algo. A Manzanero 14 es un ecologista de pura cepa. Planta vale. Algo en honor suyo y contribuye a que Asobo sea un lugar más verde. Vale. Ostras, tabla flexible. A Manzanero 14 te invoca a jugar con los codos. A destrozar el mando. Vale. Momento, déjame. Déjame subirme las mangas. Ah, sí, sí. A plantar algo con. No, no, a ver. O sea. Primero. Vale, yo necesito. Quiero. No, no, no. Quiero saber. Aquí, aquí, aquí. ¡No! Esto no era. Necesito ir al trastero. ¿Es esto? No, tampoco es esto. Me cago en. A ver, muévete. Lo estoy liando, ¿eh? Pero el trastero. Ah, puedo ir al trastero directo. Aquí. Ah, no, 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 pero esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo quería. Ahora estamos en el trastero. Uf, me he cansado mucho, ¿eh? Para llegar al trastero me he cansado mucho. Tenemos madera aquí, ¿no? Vale, vale, tenemos madera flexible. Eso es lo que yo buscaba. Que no puedo subir. Sube una. Por, no. ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Ahora. Al bolsillo. Uf. No, 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 no. Vale. Vale. Si le damos a la A. Vale, vale, vale. Uf. No, joder. Que no. Menos mal que faltan materiales, porque. Fabricar uno. Sí. Sí, hemos fabricado una regadera con los codos, tío. Hemos fabricado una regadera con los codos. A por otro proyecto, sí. Que quiero la buena. Eso es. Eso es. No, no, a por otro proyecto no. Vale. Vamos a salir.
¿Vale? Uf, está costando esto, ¿eh? Está costando esto. No, podemos llegar a plantar algo igual. Si llevamos algo encima, lo planto. Si no, no. A todo esto estáis viendo. Mirad, llevamos algo. Un tulipán. Ah, pero un tulipán no quiero plantar. Un tulipán aquí. Bueno, yo lo planto para que Manza se quede tranquilo. Está. Ya está. Ya está. No pasa nada, hombre. A partir de aquí, ¿os fijáis lo que hemos hecho? ¿Os fijáis lo que hemos hecho? Hemos llenado todo de caminitos, ¿eh? Esto es otro nivel, ¿eh? Esto es otro nivel, ¿eh? Vemos aquí las calabazas, los tomates, las patatas, caminito por aquí, dando la vuelta. Y aquí un camino de empedrado, por así decirlo. Con terracota. Con la plazuela esta aquí en medio, fantástico. A Manzanero 14 Problema quiere en que hables catalán, en venga. catalán durante un par de minutos. ¿Qué problema? Aquí un petit camí de terra que va cap aquí o que va cap aquí i que uneix amb el pont i amb l'Ajuntament. I alhora el camí. Aquí continua, continua, continua. Continua i s'uneix amb Dodo Airlines o amb el poble. I aquí fantàstic, escolta, fantàstic. Vale, ja que tenim això aquí, plantarem les baies, les baies, no sé com es diu baia en català, tu. Baia, baia, aquí no hi playa. 10.000 baies, vale. No sé si em puc enterrar 30.000. O 60.000. Aquí tinc caminets que van cap a la platja. El meu objectiu d'avui és, a veure si podem aconseguir comprar més plantes, més llavors. Per poder intentar condicionar una mica més la zona i que sigui una mica més maca. Benvingut a Mininuc. Vale. Jacinto Blanco. Crec que compraré jacints. Els comprarem de 5 en 5. Vinga, ja en tenim 10. Comprarem 15. És que jo diria que eren lliris, no jacints, però... No, no ho tinc clar. Hola, Josep Antoni, què tal? Què tal el islote? Bien. A Manzanero 14 ¿Cómo? te impide que vayas a arreglar el próximo sabotaje. Vale. No, no iré, no te preocupes. No iré, no te preocupes. A ver, he ganado millas. Oh, ¿por qué? Ah, por comprar artículos. Bien. Me gusta. Me gusta cobrar por vender. Ah, por comprar. Voy a estampar las cartas de Mongar. Pero puedes destruirlas, que ganas puntos. Venga, va. Hasta otra.
Vale, los jacintos yo creo que son estos de aquí, ¿verdad? Esto de aquí son lirios. Y además son amarillos. ¿Dónde compré los lirios amarillos? ¿Tú, manzanero, tenías lirios amarillos? ¿Me puedes enviar? Estaría muy agradecido, la verdad. Tulipanes. Vamos a plantar aquí jacintos. Jacinto blanco. Jacinto rojo. Jacinto blanco. No tengo online. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Cómo se puede ser tan bobo? ¿Cómo se puede ser tan bobo? Blanco, rojo, blanco. Aquí tocaría un blanco. Aquí tocaría un rojo. Aquí tocaría un blanco. Y así sucesivamente. Venga. Jacinto rojo. Jacinto blanco. Jacinto rojo. Jacinto blanco. Y aquí no sé si pongo uno rojo, ¿qué pasa? A Manzanero 14 quiere Bueno. que te quites ese casco de astronauta y que te pongas una gorra. A estar bien. Yo creo que va a estar bien esto. Lo que pasa es que aquí, es que claro, estos son tulipanes, efectivamente. Tulipanes blancos. Voy a plantar un tulipán aquí y otro aquí. De hecho, voy a plantar uno más aquí. Ah, que hay de rojos también aquí. Vale. Los plantamos. Los plantamos los que hagan falta aquí, oye. Y así tenemos todo esto cubierto. Y aquí lo que podemos hacer es regar. Igual si regamos crecen antes, ¿verdad? Aquí se tapan los huecos o lo que sea, se reproducen más, seguro. No tengo ni idea, pero seguro. Voy a regar aquí incluso. ¿Nintendo no patrocina Animal Crossing Slugs? No, Nintendo solo patrocina Mario Kart. Es partidista. Nintendo es muy especialita. Nintendo. Slugs-kun. Venga, a ver. ¿Qué más os puedo enseñar? Aquí la rampa ya estaba terminada. Dice que aquí el caminito. Hombre. Han crecido aquí los tulipanes. Qué bueno. Buen jardín y pulgar Buen jardín y pulgar arriba. Brutal, ¿eh? Brutal. No, no, no merece la pena regar las plantas, ¿verdad? Aquí la cosa está en... Necesito más plantas. Distintas flores. Aquí tenemos tulipanes. Que me estoy dando cuenta que es mucho tulipán, la verdad. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Pero, no sé, unas flores muy distintas por aquí, todo esto tiene que ser flor. Todo esto tiene que ser flor. De hecho, voy a coger los hierbajos. Porque aquí no me va a servir esto. O sea, yo quiero todo esto flor. Y de hecho, los árboles también los voy a quitar. Esto tiene que ser como el jardín de... Igual podemos llegar a meter un banco de madera aquí, por ejemplo. En un futuro, un paseíto. Cosas de estas, ¿sabes? Voy a coger el fósil este. Y así quitamos el hueco este. Slacks, ¿tú me puedes proporcionar flores? ¿O no puedes? Ya te digo, toda esta zona estaría muy bien. Y aquí el camino lo hemos unido. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Va a la zona de acampada. Y por aquí sigue. Y encontramos el resto del huerto. Y ya luego ya bajamos. Seguimos y hemos dado la vuelta. Y aquí me estoy dando cuenta que hay un árbol de bayas, señores. El árbol de bayas siempre es bienvenido. Lo que voy a hacer va a ser comer manzanas, porque así voy a poder cortar árboles. Como por ejemplo... Bueno, estaría bien comérmelas, ¿no? Comer. Comer. No. Soy tonto. Soy tonto. Veo que tengo un cerezo y un naranjo. Yo creo que no los voy a plantar. Creo que los voy a vender. Y así me quito mierda de encima, tío. Bueno, ya se tapará, tú. A Manzanero 14 es un ecologista de pura cepa. Planta algo en honor suyo y contribuye a que Asobo sea un lugar más verde. Vale, pues vamos a plantar cosas. Me gustaría tener flores para poder plantar, sinceramente. Me gustaría bastante poder tener flores para poder plantar. Esta zona de aquí... la he pensado... Por cierto, aquí amplié lo que es el río. Me vine un poco arriba, no sé si es normal o qué, pero... He ampliado el río. He hecho como este pequeño islote aquí en medio con un árbol. En la imagen sale un árbol, quiero un árbol. Planta algo. Planta algo. ¿Aprendemos a leer? ¿O cómo va esto? Pero bueno, que si quieres plantamos un árbol, o sea, no tengo problema. Mira, voy a plantar aquí esto. Plantar. Hala, espero que estés contento. No, nada de imagen engañosa. Nada de imagen engañosa. ¡Ojo! Hay una araña. ¡Oh, se ha escondido! ¿Cómo? ¿Pero por qué no la coge? Ahora, hombre. Madre mía. ¿Cómo que dislike? ¿Pero si he hecho lo que me has pedido? Lo dicho, esta zona en principio lo que quiero es llenarla con muchos árboles. Con muchos árboles, que sea como un bosque muy denso. La cosa está en que no sé si hacer los frutales
o no. Porque si son frutales, igual va a dar como una perspectiva muy happy, ¿sabes? Y no sé si quiero darle una perspectiva un pelín más dark. Pero bueno, tampoco va a ser muy dark, realmente. Animal Crossing Dark, drag no. Ah. Sí, la verdad es que va a ser complicado hacer un Animal Crossing Dark. Pero bueno, con lo cual vamos a plantar aquí manzanas, muchas, que cuando crezca, pues será un bosque muy tupido, ¿sabes? Que no tengan sitio, que no haya sitio para respirar, vaya. Que sea el pulmón de nuestra civilización. ¿Me explico? Vamos a plantar aquí una más. Y aquí igual que en realidad. Plantamos una. Plantamos otra. Sea, tampoco quiero que sea tupido como mi huerto de naranjas, pero. Pero que sea bastante frondoso, sí que. ¡No! Qué tonto, tío. Qué tonto, tío. Voy a poder plantar aquí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Aquí también podemos poner uno. Y aquí podemos poner otro. Ya veremos si crecen todos, la verdad, porque igual. Bueno. Hemos plantado un mogollón, ¿eh? Pero mucho. Lo que voy a hacer seguramente va a ser visitar alguna otra isla o hacer algo así para intentar a ver si puedo conseguir otras flores. Esto estaría muy bien. Esto estaría muy, muy bien. Pero antes voy a recoger naranjas. Voy a recoger naranjas y voy a dar una vuelta rápida a la isla. A ver si encuentro la botella. No sé si es normal, pero le doy bastante valor a la botella perdida ahí en la playa. O sea, siempre que puedo voy a mirar si hay una y dónde está en todo caso. Qué rabia, tío. El otro día, el domingo, me olvidé de comprar nabos. Vale. Pues tenemos esto. Vamos a ir a vender. Déjame entrar.
Hola. Quiero vender cosas. Uf, tengo mogollón por vender. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Tengo los dos árboles. ¿Qué más puedo vender? No puedo vender nada, ¿no? Igual el set de velas de mamá me lo vendo, ¿eh? Y la araña, no sé si la voy a poder vender, pero... A ver... Venga, 20.000 vallas. Es que la araña igual la puedo donar al señor del museo. Igual no, pero... Voy a ver si me... Si me quito esas mierdas de encima, si no me la vendo. Al señor del museo, he dicho. Al búho este, bobo. No he entrado todavía en ninguna de mis salas. Me parece acojonante. A ver, venga, igual... vale. ¿Puedo donar los dos? Ah, no, pues la araña ya la tenía. Vale, pues nada. Respeta al búho bobo, bobo. Nada más. Vamos a vender la araña. Vamos a vender la araña. Quiero vender algo a la araña. 600 vallas de mierda. Vaya. ¿Esto qué es? Mesa baja, no. Es que no sabía si era un banco o qué mierdas era, pero no. ¿Qué es esto? Ah, pero el banco, podemos crear un banco, ¿no? Es verdad, tío. Yo creo que podemos crear un banco. Voy a ver si puedo crear un banco. Ah, no, perdón. Primero voy a ir a ver si encontramos la botella. Seguro que va a estar a la otra punta, evidentemente. Hop hop. De momento aquí nada. De momento aquí nada de nada. Muy bien. Pues venga. Vamos a ir por aquí. He subido, no sé exactamente para qué. Todo bien, todo fantástico. Muy requete bien. ¿No va a haber botella? ¿Va a estar al final de todo o cómo va? Mírala. Ojo. A ver, ¿puedo ir a otra isla? 1000 millas. De momento no. A ver. Porque quiero hacer hueco. A ver. Pared espiga oscura. Vale. Voy a ir a casa. Bueno, no, ¿para qué? Si tengo el trastero lleno también. O sea, voy a dejar todo aquí. Y a la mierda. Dejar aquí. Dejar aquí. Dejar aquí. Dejar aquí, tío.
añadir, ¿vale? Esto lo podemos dejar aquí. Esto. Vale. Ahora sí, que yo creo que ya tenemos espacio. Llévame donde quieras. A ver qué pasa. No tengo mucha fe yo con este de la barca, la verdad. No tengo mucha fe con este de la barca. De hecho, tampoco sé cuál es la diferencia entre ir con el barco o ir con Dodo Airlines. Es muy palizote, tío. Las animaciones de Animal Crossing me parecen muy mierdes. Porque... son muy lentas. Muy aburridas y muy absurdas también. Pero bueno. Venga, va, llega ya, pesado. Venga, va, ya está, hombre. ¿Va a haber algo de interesante? Justini, ojo, ojo, ojo. Hay una tarántula. ¡No! ¡No! ¿Pero sigue ahí la tarántula o no? No, ¿verdad? No, igual debería seguir ahí. Ay, no lo sé, tú. No lo sé. Bueno, en todo caso... yo subiría aquí y cogería estas flores que hay. A ver qué flores. Anémona naranja. Es que anémonas creo que vamos servidos, ¿eh? Que de anémonas creo que vamos servidísimos, ¿eh? ¿He pagado 1000 millas para esta mierda? ¿En serio? Ojo, hay un escarabajo, hay un algo. Fragmento giroides. ¡No! Me ha salido volando, tío, pero... de verdad. De verdad, ¿eh? Es auténtica mierda. Auténtica mierda. Mucho coco, pero... mucho coco, pero luego nada. A ver qué tipo de pez me sale.
consiga darle con la caña. A ver, ¿qué es esto? Oh, vaya. Nada nuevo. Cowen. Ojo. Venga, va, dale. ¿No? ¿No? ¿Que se me esconde? Vale. Perca amarillo. Yo creo que ya la tenía también, pero bueno. Oye, tú, qué mierda de isla, ¿eh? En serio. O sea, siempre pasa exactamente... Bueno, bueno, la botella. La botella va a salvar la isla. La botella va a salvar portacestas del súper. Portacestas del súper, tío. No, 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 no doy ni una con la caña. Es espectacular. Lo que sí que voy a hacer va a ser llevarme este blanco. Este arbusto blanco. Porque creo recordar que tengo el rojo en casa, pero no tengo... No tengo el blanco. Con un par me bastará, pero bueno. No, voy a coger tres por si acaso, pero bueno. Siempre quedan bien, oye. Son chulos. Pero vaya. General, un poco fail esto, ¿eh? Un poco fail esto. Voy a coger hierbajos. ¿Todos los hierbajos son iguales? En plan, este hierbajo que apenas hay nada comparado con los que hay muchísimo, ¿es exactamente lo mismo? En plan, una unidad. Sí. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Venga, vamos a volver, tú. Quiero volver. Déjame volver. Ah, perdón. Estaba yo empanado. Venga, va. Ah, hombre, llega ya. No, no he sacado mucho provecho, la verdad. Estoy por ir con los de Dodo Airlines y pagarme un viajecito, de 2000 millas más. Voy a ir a buscar un... Igual ya tengo.
Igual ya tengo. Lo digo como si las islas de Dodo Airlines fuesen mejores. Pero bueno. ¿Comunicación local? ¿Cómo? No quiero ninguna de estas. ¿Qué dice? Pero ¿cómo se ve? Quiero salir de viaje. Ah, esto es porque no tengo. Oye, yo debería ir a Cayo Fauna, ¿no? Bueno, voy a ir primero a comprar un billete. Y luego vamos a Cayo Fauna. Porque me dijeron que tenía que ir, pero no llegué a ir nunca, creo. ¿Hay cosas aquí o qué? Un balón. A ver. Canjear millas nuc. Cupón de millas nuc. Vale. Fantástico, se me imprime el billete, súper bien. Vamos a ver. ¿Podría comprar algo más? Camino de arena. Todo esto es para aprenderlo. Hombre, una fuente estaría muy bien aprenderla, ¿eh? A ver. Yo creo que de momento voy a coger la valla de tablones. Me ha gustado, porque igual personalizándola puede quedar chula. En cuanto a madera no, pero siendo así blanca o lo que sea, igual. Igual sí. Venga. Nos vamos a Cayo Fauna entonces. A ver qué nos cuentan y qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. A ver. Cupón de millas nuc. Valla de tablones, la aprendemos. Y aquí igual voy a dejar cosas, ¿eh? ¿Lo tengo que plantar aquí sí o sí? Bueno, pues lo voy a plantar. Ay, yo pensaba que era blanca. Se ve como muy blanca. Bueno, es posible plantar esto aquí. ¿Y dónde es posible plantarlo? Iré primero al Cayo Fauna a ver qué me cuentan y luego ya iremos a buscar otra isla o no, dependiendo de lo que tardemos.
Porque tampoco sé lo que voy a hacer, con lo cual... Si se me alarga eternamente... Fuera. Ya estamos. Qué bien. ¿Por qué no investigas tú? Vale. Ya está aquí el hippie de turno, tío. Vamos a crear una hermosa comunidad cooperativa. Vale. De acuerdo. Los comercios de la cooperativa rodearán esta glorieta. Quiere dinero el tío. ¿Pero cuánto quiere? A ver, lo haré encantado. ¿En serio? ¿Me van a cobrar mucho o qué? Un tratante de arte muy legal. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. 100.000 pavos. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, hippie colgado? Tira. A ver. Experto en botánica con las mejores manos para jardinería. 100.000 bayas también, pero esto... Uf. De momento nada, ¿eh? De momento... No les voy a... O sea, todos van a ser de 100.000 bayas, tío. Dos prodigiosos restauradores que forman pareja profesional y personal. De momento el jardinero es el que mejor se me está poniendo, ¿eh? Si es que tengo que contribuir en uno. Al trastero de tu casa. ¿Cómo? Ostras. Este puede estar bien, ¿eh? Mercadera de bellas alfombras y papeles de pared mágicos. A ver... ¿Pitonisa? No, no puede ser serio esto. 100.000 bayas para una pitonisa, pero... Me falta este, ¿no? Gallardo, tratante de calzado y bolsos de gran calidad. Bueno, este estaría bien. No, de momento se lo voy a dar al del trastero, ¿eh? De momento se lo voy a dar al del trastero. Todo. Uf, he dado 94.000 pavos, tío, en serio. Vale. Ostras. Ostras, qué perro, tío. Ostras, qué perro, tío. Me ha sacado todo lo que tenía, me ha sacado. Y me ha dado las gracias. Y ya. Espectacular. No le puedo coger nada de su casa. Vaya auténtica basura de persona, tío. Ojo.
¿Qué hace este aquí ahora? Sobre los comercios. A ver, fotopía. No, no, nada, nada, no quiero nada de esto. Esto es todo lo que tiene que hacer Caio Fauno, este. Me parece mediocre. Perdona, pero... me parece mediocre. Quiero volver a casa para irme a otra isla. Venga, va. Venga, va. Venga, vamos allá. Quiero salir de viaje. Daré un cupón de millas. Despeguemos. Hombre. Y no hay nada, ¿eh? Y no hay nada, ¿eh? No me lo puedo creer. Solo cocos y flores de mierda. No hay nada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. De las flores más feas que pueden existir. Vaya auténtico timo, tío. Es que no voy a coger nada. Me voy, tal y como he venido. Tal y como he venido. Increíble. Increíble. Pero en fin, señores, esto es todo lo que ha dado el día de hoy. Hemos plantado cosas, hemos visionado cómo puede ser nuestra isla en un futuro. Vamos a tener que trabajar en conseguir más flores. No sé cómo. Y en todo caso, tendremos que seguir recaudando dinero para dárselo a la gente de Caio Fauno. Para que hagan tiendas, para que hagan algo con su maldita vida. En fin. Lo dicho, que nosotros nos vamos. La acción en Animal Crossing sigue. Y nosotros volveremos mañana aquí en Virtual Retro Heroes con un nuevo directo. No sé de qué, pero será a las 9:15 hora peninsular española. Nos vemos mañana, adiós.